Saludos, mi gente. Mi nombre es Antonio Arce. En este video voy a enseñarles cómo insertar fotos o pictures en Excel. So, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a Excel. ¿Dónde lo puse? Aquí está. Y lo que quiero demostrarles es cómo usted inserta fotos y le cambia el formato, ¿verdad? La forma. Realmente le cambia hasta lo puede poner blanco y negro, ¿verdad? Que parezca hasta un dibujo. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues miren, voy a coger un file nuevo, ¿verdad? Usted va a insertar las fotos yendo al menú de Insert. Vamos aquí a Pictures y, ¿verdad? Y aquí usted selecciona si lo quiere de esta computadora. Si quiere alguna imagen que, ¿verdad? Que está en stock. O Online Pictures, ¿verdad? Donde él básicamente va a Bing y busca cualquier foto. ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a seleccionar ahí Online. Vamos a esperar que esto suba. Y en este caso, ¿verdad? Vamos a decir que queremos alguna de una playa. Y queremos quizá esta que se ve bonita y le damos Insert. Obviamente ninguna como la de Puerto Rico, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Puede usar cualquiera. A modo de ejemplo, ¿verdad? Cuando usted selecciona el picture, como ya vimos en algunos de los objetos de Excel, él me abre básicamente un tab adicional, dependiendo de qué objeto sea. Esos tabs siempre van a tener muchas más opciones por las cuales usted puede trabajar con los pictures o con la tabla, o dependiendo de lo que sea, ¿verdad? So, en el caso de los pictures, usted puede remover el background. Si realmente en Excel usted puede remover quizás ese cielo, no quiere que se vea, pues puede darle aquí Remove Background. ¿Cómo funciona esto? Él automáticamente trata de identificar lo que puede. Usted le va diciendo qué áreas quiere dejar, qué áreas quiere remover. Si yo quiero dejar toda el área, ¿verdad? Incluyendo el agua y lo que es la tierra, ¿no? Y yo voy a marcar como Mark Areas to Keep en todo lo que yo quiero quedarme. So, vamos a poner que yo quiero quedarme con todo esto. Y a la vez que usted lo suelta, él automáticamente trata de reconocer lo que usted está queriendo decirle. Si se le está diciendo quiero quedarme con todo esto. Y quiero quedarme con todo esto también. Como usted ve, yo no estoy yendo al gran bien preciso, ¿verdad? Pero ahora le puedo decir áreas para remover y lo ayudo a él a seleccionar lo que yo quiero. Le quiero que me remueva todo esto. Y con un poquito de trabajo, ¿verdad? Usted puede llegar a lo que quiere. Cuando esté listo, o si quiere descartar los cambios, le puede dar aquí para descartar y para aceptarlos, le da aquí. ¿Qué pasó? Ahora ya no tengo background, ¿verdad? So, yo podría poner. De hecho, si cambiase el orden, le voy a dar el Send to Back. Yo ahora puedo poner, qué sé yo, puedo jugar con este y hacer quizás una foto con un agua mejor, etcétera, ¿verdad? Que parezca, no sé, con otro cielo, ¿no? Voy a bajar esta foto de acá. ¿Verdad? Y con un poquito de trabajo, ¿verdad? Y dedicación, usted podría, quizás este no es el mejor ejemplo, pero usted podría reemplazar algún tipo de background que quiera con una foto e interponiéndola una encima de la otra. Además de eso, ¿verdad? Yo voy a mover este para acá, voy a quedarme con esta. Vamos a aplicar unas correcciones. Usted puede decirle, mira, cámbiame el color de esto, quiero que sea un poquito más oscuro. A medida que usted va seleccionando o va poniéndole las diferentes opciones, ¿verdad? Usted ve cómo él le enseña un preview. ¿Verdad? Aquí se ve todo bien sharp, aquí se ve todo menos sharp, se ve borroso. Todo depende de usted quiera, donde usted quiera. Y entonces los colores, ¿verdad? Puedo hacerlo bien brilloso o puedo ser bien oscuro. Luego de eso, puedo añadir algún tipo de color encima. O sea, vamos a poner que lo quisiera rojo, o azul, o anaranjado. Que hay más settings donde puede realmente entretenerse, jugar, puede hacerlo blanco y negro, ¿verdad? Todo depende de su selección. Sea, si quisiera ponerle algo encima, ¿verdad? Podría hacerlo bien transparente. Entonces ponerle algún tipo si fuera un menú, por ejemplo, ¿verdad? Quisiera a lo mejor para su restaurante,
Podría ponerle entonces la comida ahí y se ve lo de background, ¿verdad? La playa, ¿verdad? Si a lo mejor es un restaurante que está cerca de la playa. Además de eso, podemos darle lo que son artistic effects, que son. Déjame ponerle un poquito más oscuro para que usted pueda ver el contraste mejor, ¿verdad? Usted puede hacer que sea como un dibujo, sea como un sueño, que sea como, ¿verdad? Como un mosaico o algo así, tenga como agua o lo está mirando a través de un cristal, ¿verdad? O quizás que es como una caricatura, ¿no? También podría aplicar transparencia, o sea que se vea transparente. O sea, si usted ve ahora, puede ver a través de del picture y ver como quiera el Excel. Vamos a escribir algo en el Excel para que usted pueda ver. La voy a escribir a Antonio y aún así puedo ver el contenido de la celda. Dice Antonio. Otra vez seleccionando el picture, vamos aquí a Format Picture. Entonces vamos aquí a Compress Picture. En ocasiones, si usted no le da compresa a las fotos, ¿verdad? Su file se hace gigante. Y si tiene varias fotos, ese file sigue creciendo. Usted va a querer comprimirlas para que entonces no ocupe tanto espacio. So, aquí en estas opciones le pregunta qué fotos quiere comprimir. Si es esta nada más. Le quita este checkbox. Si es todas del file, se lo aplica. Y entonces, en ocasiones, lo que es crop, que lo vamos a ver ahorita, usted puede remover el crop area, que es lo que usted cortó de esa foto, y de esa manera no le ocupa el espacio de eso en memoria. También, si quisiera, perdóname, puedo cambiar, aquí puedo cambiar la resolución. Voy a darle OK por ahora. Puedo cambiar la foto. Puedo decir que básicamente reseleccionar alguna otra foto y quedarme con los cambios que he hecho, ¿no? Como el formato, la caricatura, etcétera, pero con otra foto automáticamente sin tener que rehacerlo todo. O puedo, ¿verdad? Este picture, darle reset y automáticamente vuelve a la original. Okay, siguiendo aquí en el menú de Format Picture. Tenemos varias opciones de bordes, ¿verdad? Aquí yo puedo decirle el estilo que quiero de esa foto y tengo varias opciones donde puedo hacer que sea como una tarjeta tirada encima del Excel, ¿verdad? Puedo hacer que sea como algo un poquito más 3D, quizás que el borde sea redondo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer hasta reflexiones, ¿verdad? Y en este caso, dejamos una reflexión aquí abajo. Además de eso, yo puedo ponerle otro tipo de bordes y puedo seleccionarle el color. Vaya notando cómo cuando yo paso el mouse, ¿verdad? Él me va cambiando. Voy a ponerlo rojo para que resalte. En los Picture Effects también puedo hacer lo que sea con, ¿verdad? Cambiar la sombra donde las quisiera. Todo va a depender de qué estilo haya escogido. Puedo ponerle Alternate Text para que lo pueda encontrar. Como vimos en el Selection Pane, esto le va a permitir ponerle un nombre a esa foto. Entonces, aquí por ejemplo, puedo entre fotos, si tengo más de una foto, ¿verdad? Como vimos ahorita, yo puedo decir que una esté de frente de la otra. Entonces, Bring Forward, la que está atrás. Debe seguir, ¿verdad? Y lo que está haciendo es entre todos los objetos que hay, está yendo encima de cada uno. So, ¿verdad? Si lo quiere al frente, sigue dándole, porque quiere decir que hay más objetos y él está solamente brincando uno que otro a la misma vez, ¿verdad? Uno a la misma vez. Si lo quiere enviar hacia atrás, la send backward. Si quiere usar el Selection Pane para seleccionar las fotos, prenderlas y apagarlas, ¿verdad? Usted puede hacerlo desde aquí. Y como vimos en el video anterior, ¿verdad? Podemos cambiar la foto, ¿verdad? Esta quizás es playa. Online. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por aquí? Format Picture. Entonces podemos ir a Line, ¿verdad? Donde yo puedo seleccionar más de una foto. Y esto va a funcionarte también con los objetos. Usted le puede dar a Align, le puede alinear los dos a la izquierda. En este caso está uno, ¿verdad? Abajo, otro arriba. Los dos se alinean con el borde izquierdo. También puedo alinearlo a la derecha si quisiera. Puedo alinearlos
Déjame moverlos para que puedan ver el cambio. Para que salgan las opciones, tiene que seleccionar más de uno. So, le damos Insert, le damos Center y los alineé con el centro, ¿verdad? Y de esa manera puede alinearlo arriba, abajo, etc. Otra cosita es que usted pueda agrupar los objetos, ¿verdad? En este caso, si yo selecciono aquí y muevo este, el otro no se mueve. Pero si yo quiero que esto siempre se mantenga a esta misma distancia relativa, entonces yo puedo seleccionar los dos con el, ¿verdad? Primero selecciono el primer objeto, presiono Control y selecciono todos los objetos que yo quisiera. No solamente puede ser dos, pueden ser más de uno. O sea, usted sigue seleccionándolo si quisiera mantener posiciones relativas, ¿verdad? A lo mejor quiere una foto con un texto, con aquello, y siempre lo quiere relativamente. So, usted mueve el grupo completo. So, para eso, usted define los objetos, o sea que los selecciona, y luego le da Group para agruparlos. Cuando le damos Group, automáticamente él creó, como quien dice, otro objeto con el envelope, o sea, el cuadrado que cubre todos los objetos dentro de él. Y ahora, cuando yo selecciono uno, ¿verdad? Si voy a seleccionar uno, lo primero que selecciono es el grupo y de esa manera puedo moverlo. Si quisiera cambiar la posición relativa, entonces luego que haya seleccionado el objeto, seleccione adentro y usted va a ver que se va a quedar en como en líneas entrecortadas el grupo y entonces le muestra la selección del objeto que esté internamente en ese grupo. Así que de esta manera puedo cambiar la posición relativa. Y como quiera, sigue siendo un grupo. O sea que si ahora lo quiero mover para el lado de lado, puedo hacerlo. Vamos a seleccionar de nuevo alguna foto. Picture. Lo que hablamos. Bueno, todavía vamos aquí a rotarlo, ¿verdad? Depende de mi selección, yo puedo rotar las fotos como yo quiera. Y esto va a aplicar, ¿verdad? En todos los objetos de Excel. Otra cosita que le estaba explicando ahorita es el crop. El crop es este botón de aquí, ¿verdad? Donde yo puedo decirle, ok, yo quiero cortar quizás la sombrilla con con las sillas. Se lo puedo dar crop y automáticamente él me cambia estas esquinas, ¿verdad? Y es por donde básicamente me da una opción para que yo pueda alarlo. Y lo que yo hago es que cambio lo que yo no quiero. Básicamente lo muevo y no selecciono ¿verdad? Esta parte. Y le doy OK y automáticamente ahora tengo una foto más pequeña sin ver cierta cosa, ¿verdad? Cierto objeto, cierta parte de esa foto. Y recuerden siempre de darle Compress Pictures y Delete Crop Areas para que automáticamente me borre toda esa parte gris, ¿verdad? Porque el hecho de dejarlo aquí quiere decir que está ocupando memoria cuando yo grabe este file. Y otra cosita, esos efectos se ven cuando usted abre y cierra el file. Si usted deja el file abierto, todavía va a poder seguir viendo la parte gris hasta tanto no le dé save y cierre el file. Además de eso, usted puede cambiar lo que son el tamaño, ¿verdad? El alto o el ancho de la foto a su conveniencia. Bueno, con esto cubrimos todo lo que son format picture o todo lo que, ¿verdad? Puede cambiar dentro de una foto. Espero les haya gustado, ¿verdad? Y ponga, vamos a hacer que esos files Excel tengan, ¿verdad? Una foto excelente. Nos vemos en el próximo video. Gracias.